Let's go. ¿Se venden muchas camisetas? Sí, se venden muchas, sí. ¿Cuál es la que más pide la gente, la que más demanda? La de España, la de jugador. Se han llevado todos ya, sí. Ricky, Calderón, todas. Sí, 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 sí. Gasol, Navarro, todos. ¿Cómo estáis viendo vosotros el ambiente aquí, que habéis estado igual en otros sitios? Muchísimo ruido, muchísimo ruido, por favor. Sí, sí, todo el mundo está aquí con el cacharro ese haciendo mucho ruido. ¿Sabes que la gente viene muy ataviada con camisetas, con banderas, en general muy vestida? Sí, todo el mundo viene vestido al completo, con banderas, con camisetas hasta de fútbol, ¿no? Pues la bandera, la camiseta de España y esto que nos han dado ahí abajo. Y la cara pintada. La cara pintada. ¿Es el primer partido que venís o ya habéis estado aquí en otros partidos? No sé cuántos. En Vitoria también fui. ¿Sois fans de la selección o del baloncesto en general? El baloncesto en general. Y en la selección imagino que tendréis vuestros jugadores favoritos, ¿no? Sí. Ricky Rubio, Rudy. Calderón. ¿Es el primer día o ya viniste cuando jugó contra Argentina? No, teníamos pensado venir el primer día, pero no pudimos y al final hemos conseguido dos entradas y hemos venido hoy. ¿Quién es vuestro jugador más importante para vosotros, el fetiche? Yo soy del Barça y para mí Navarro y Ricky. ¿Para ti? Navarro también y luego Sergio Llull es importante también. Si pudierais, ¿irías al Mundial de Turquía si tuviese la oportunidad? Yo sin duda. Yo también, no lo pensaba. ¿Marta? ¿La Benjamina o la intermedia? Asier, el mayor, y Naya, la pequeñita. Yo veo que solo tú llevas la camiseta de la selección. Porque estos lo llevan dentro, el color. Pero me gusta el ambiente. Me gusta vivir el baloncesto España, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestro jugador favorito, por ejemplo? Calderón. Calderón. ¿A ti te gusta el baloncesto? Sí. ¿Jugador favorito cuál es? Calderón. Va a ganar. Estados Unidos está temblando. ¿Seguro? Va a ganar. Final Estados Unidos, ganamos de uno, canasta en el último segundo de Calderón. Grosso modo lo hemos encontrado, ¿no? Hemos tenido mucho más minutos de intensidad defensiva en la línea de lo que buscamos. Hemos podido desarrollar nuestro juego en campo abierto, en contraataque, en transición, que se alimenta de la agresividad, del forzar errores a rival, forzando
19 pérdidas a Brasil, hemos conseguido un grandísimo resultado. Sin embargo, el rebote defensivo tenemos que controlarlo mejor, tenemos que cerrar mejor el rebote, debemos centrarnos más en esta faceta, porque desde luego eso es el alimento de nuestro contraataque y tenemos que cuidarlo mucho. Todos positivos en su aportación. Es un buen momento para tomarnos un día libre, afrontar el último torneo de preparación, esperar recuperar a los jugadores lesionados. Muy bien que los tocados Garbajós y Mumbrue han jugado un gran partido hoy, buena muestra de saber apretar los dientes, y luego ir al campeonato con el equipo al completo, sano y esperemos preparado. Yeah. We the showstoppers, show rockers, show y'all how we rock shit, gotcha, all open, no joking, wanna rock.